En el 2006 fuimos gente que era renegada, revoltosos. Después nos dijeron nacos, ¿no? Porque andábamos en la protesta y en la defensa de la elección transparente. Y bueno, así nos han estado tratando de llamar desde hace mucho tiempo, porque siempre busca el enemigo etiquetar al adversario, diciéndole justamente algo que pues lo disminuya, ¿no? Lo sobaje. Evidentemente, pues no les ha salido muy bien el juego, porque los renegados y los revoltosos se enorgullecieron en su momento, así lo hicimos, y después los nacos igual. Yo me acuerdo que en las manifestaciones de defensa de la votación de Obrador, de pronto nos gritaban bola de nacos, ¿no? Y entonces pues yo gritaba, había la canción esta de Felipillo, Felipillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Chingas a tu madre, ¿dónde estés, ¿no? Y entonces unos compañeros de pronto empezaban a decir, no, no digan eso porque van a decir que sí somos nacos. Y de pronto hubo que dar la vuelta de campana a esto y dijimos, sí somos nacos, pero no pendejos, ¿no? Ahora nos dicen chairos y les encanta decirnos chairos. Bueno, mi nombre es Manuel García, el primer chairo de este país, a sus órdenes. Y desde El Hijo del Rayo, que es un colectivo de chairos, estaremos siempre a la defensa de lo que tendría que ser nuestro país en libertad, justicia, democracia y vida republicana. Carlos Monsiváis dijo en alguna ocasión que los amenazaban a los mexicanos con cosas de decir, si gana López Obrador, vas a perder tu tele, no tienes tele. Vas a perder tu casa, no tienes casa. Vas a perder tu coche, no tienes coche. Vas a perder tu patrimonio, no tienes patrimonio. Entonces Monsiváis lo decía, y lo decía de una manera muy, muy acertada. En El Hijo del Rayo, pues siempre hemos admirado al expresidente Mújica, y él decía una cosa muy interesante respecto de cuando la gente adquiere cosas en deuda, lo que está teniendo es una hipoteca de vida, porque van a pasar muchos años de trabajo para poder pagar todo lo que se han querido creer como ricos, ¿no? Bueno, muy bien. Queremos decirles que la izquierda no tiene por qué ser una clase media, jodida, que sea pobre. Eso no significa la izquierda. La izquierda significa que la gente debe tener el derecho de poder acceder a lo que quiera. Es decir, ¿ser de izquierda significa que no vas a tomar vacaciones? No. Significa que vas a podértelas pagar. ¿Ser de izquierda significa que no vas a ir al teatro y al cine? No. Significa que vas a tener los recursos para poder hacer eso. Ser de izquierda no significa que dejas de poder ir al cine y comprar tus palomitas para verlo, el cine en la calle, en un festival. No, eso no significa la izquierda. La izquierda significa, como lo que estamos viendo en esta colonia, que hemos trabajado mucho aquí en la Condesa, porque, ¿qué creen? Aquí gana Obrador. Entonces tú dices, a ver, la Condesa, ¿qué necesidad tendría que estar votando por la izquierda? ¿No? La Condesa, ¿por qué votó en contra del corredor Chapultepec? Es porque hay un pensamiento contrario al neoliberal, que además busca la no corrupción. Entonces tú ves aquí a la gente pues muy tranquila, hay gente aquí que pues de pronto dices, ¿cuánto cuesta la renta de tu departamento? Pues los baratos están en 20 mil pesos, los caros en lo que quieras, y así es. Y aquí hay una población votante que dice, estamos hasta la madre de todas las mentiras, estamos hasta la madre de esta corrupción, y sí creemos en los principios de la izquierda. ¿Esta gente está renunciando a todo esto? No. Esta gente quiere que haya un sistema diferente para ejercer la política en el país, y que haya justicia y que haya democracia. Eso es así de sencillo. Entonces, cuando llegan a las casas de las personas diciéndoles que si va a ganar López Obrador o Morena o la izquierda, van a perder cosas, no, no van a perder. Yo creo que de hecho van a ganar. Fíjense que lo más interesante de pronto que vemos con todas estas manifestaciones, movilizaciones, activismo por la izquierda y por un gobierno del pueblo, pues se llena de un chorro de gente que son clases medias altas, incluso altas, porque dentro de todas las movilizaciones que yo he visto desde el año 2006, 2005, cuando desaforaron a López Obrador, pues había mucha gente que de pronto decía, voy a la marcha a México. Ah, sí, ¿de dónde, de dónde vas a venir? Pues de Tijuana o de Baja California Sur. Entonces tomaban un ferry, después un avión y llegaban acá. O de Tijuana tomaban su avión y se venían para acá. Yo, por ejemplo, estando en Córdoba, Veracruz, tenía que hacer una colecta con mis compañeros, todos pagábamos nuestro boleto y rentábamos un autobús y nos veníamos. A nosotros nunca nadie nos pagó nada.
Y la gente que gastaba este en avión es porque, imaginen ustedes el nivel, un empresario que dice, ya estoy hasta la madre de toda esta pinche corrupción, pues voy a pagar mis boletos de avión porque yo quiero estar allí en el Zócalo diciendo, a la chingada el mal gobierno. Está renunciando a sus empresas, a su buena casa y a la posibilidad de pagar sus boletos de avión. No señor, no señora, para nada. Está creyendo que es momento de un cambio. Todas las clases medias del país y las clases altas son las que más engordan todas las movilizaciones que hay. Atenco, así fue cobijado. Ayotzinapa, así es cobijado. Cuando va uno a las marchas de Ayotzi, de pronto dices, pues aquí hay mucha gente que no tendría por qué estar aquí. ¿Por qué están ahí? Pues porque tienen conciencia de clase y tienen conciencia de nación y conciencia de país. Saben que es hora de que las cosas cambien. No es un asunto nada más de poder creer que en un supuesto todo va a cambiar. Hay que hacerlo. Entonces, vamos a empezar a difundirles a todos este mensaje. La izquierda no significa que te tienes que convertir en pobre. De hecho, fíjense, los pobres no vienen a las grandes movilizaciones. Tú ves los limosneros que hay en la calle. Los limosneros que están en la calle no tienen dinero, andan pidiendo limosna. No van a las movilizaciones, no van a las manifestaciones. Tú vas a las manifestaciones exigiendo derechos y posibilidades para esos limosneros. Y a ellos les vale madre. De hecho, a ellos con una despensita les compran el voto. ¿Qué es lo que está pasando en México? Es hora de que realmente asumamos la responsabilidad de que todos tenemos que provocar y promover el cambio. Tenemos que hacerlo porque ya es hora. Porque sí merecemos un gobierno que realmente pueda utilizar nuestros recursos a nuestro beneficio. No para que se hagan casotas, no para que se compren aviones, no para que traigan una chamarra Ferragamo, ¿no? Quién sabe cuántos miles de pesos, pero la traen mamadores. Qué poco se han de sentir que necesitan un reloj de miles de pesos para creerse importantes. Qué pequeños son. En cambio, los que creemos que la posibilidad de la justicia reine en todo lugar, pues andamos así, sin andar de pretenciosos. Los que tienen problemas son esos pretenciosos, los wannabis, los que creen que con endeudarse se convirtieron en millonarios, en ricos. Pobres, deben de sufrir mucho, porque han de llegar así todas las cuentas y se dan cuenta que realmente no son ricos. Están jodidos, pero jodidos doble, de dinero y de la mente. Desde la izquierda, de los chairos, les mando un saludo a todos los chairos del país. Chairos unidos jamás seremos vencidos. Prepárense, porque ya viene el 2018 y es hora de trabajar por la izquierda.